¿Se puede? ¿A dónde nos vamos? A Bocas. Este ha sido nuestro apartamento desde que hemos llegado. Maleta. Aquí acabamos de preparar las cosas. Nos vamos a Bocas del Toro. Nos fuimos. Adiós, pisito. Vale, vamos. Yo me dijeron que te gusta el bellaquero. Una loca. No le demanda que taque flota. Ya. Nos vamos a Bocas. Bocas. Mira, está aquí. Buenos días. Maleta. Estamos en el Caribe. Nada más llegar se ha ido la luz, pero estamos aquí con nuestra cocina. Nos mantenemos optimistas. Marina, sofá, cama, el bañito y la Vita Sao. Una cama. Vamos a tener que compartir. ¿Qué bols di, Marina? Nada. Porque yo soy sonámbula. Bueno, además, soy sonámbula y hablo de ensueños. Marina, ese detallito no lo lleva muy bien. Yo lo ruido mientras duermo, no. Pero pues os ha comprado unos tapones. Bueno, chicos, primera mañana en Bocas del Toro. Marina está durmiendo. Bueno, la acabo de despertar. Marina. Buenos días. ¿Cómo has dormido? Muy bien, la verdad. Bueno, pues yo me he levantado como a las 5. Bueno, a ver, ¿cuál es el plan de hoy? Yo ahora voy a hacer el desayuno, ¿vale? Vale, voy a hacer porridge de avena y luego el plan de hoy es... Yo tengo que trabajar un poco. Tú, que eres mi becaria. Ajá, perdón. Tú que eres mi becaria, me vas, ¿sí?, a asistir. Bueno, punto positivo para la becaria. Y luego vamos a ir al gimnasio. ¿A qué hora dijo que, había menos gente? A las 11. Vale, pues a partir de las 11 iremos al gym. Mira, os voy a enseñar el apartamento. Bueno, este es el saloncito, tenemos una tele, la cocina que está muy bien. Agua, vale, aquí el tema es que no se puede ver el agua del grifo, pero nos traen estas botellas, entonces, bueno, aunque sea plástico, pues es como mucha cantidad de agua y así no gastamos tantas botellitas. Entonces se reduce un poco el uso de plástico, aunque, pues eso, se sigue usando plástico. Una zona para trabajar con los ordenadores. Cosa que me ha gustado del baño es este bidet. Me ha gustado mucho la idea esta. Y otra cosa de aquí es que no se puede tirar el papel por el váter. Bueno, en general en Panamá, pero aquí en Bocas del Toro especialmente porque se atascan las tuberías y la liamos. Entonces se tiene que tirar el papel ahí. Y el hecho de que esté esto ya aquí pues va muy bien porque así te limpias con agua, que es como lo hago yo en casa. Y luego aquí tengo los sólidos. Y esto, que me parece increíble, que me compré justo antes de venirme, esto tiene un imán, que lo pego aquí y pa. O sea, esto es un super invento. Pero ahora nos pondremos bellas, nos pondremos cara exclusiva. Cara exclusiva. Nos pondremos las caras exclusivas y pa'lante. ¡Adiós! ¡Qué plota! ¿Qué preparas para desayunar? Porridge de avena. Será con crema de cacahuete. Crema de cacahuete, miel, plátano, manzana. Ah, y he pensado, como no tenemos frutos secos porque son muy caros aquí, sí. Coger las barritas esas y partirlas así, porque como tiene granola, ¿sabes? Bueno, cuestión. Bueno, esto luce así.
de momento. Ahora falta el peanut butter. Bueno, y esto es el resultado, chicos. ¿Estás orgullosa de tu creación? Sí, sí, sí. Estamos en Wokas, en el gym. Estamos entrenando. Mira qué bonito. Dale. Cena en Bocas del Toro. Toma uno. Tía, estás más alta de lo normal. Me voy a quitar la chancla. Bueno, un centímetro se baja. Una loca. Estas son nuestras pintas de ir por casa, ¿vale? Nos vamos a poner divinas exclusivas, procesadas, fantásticas de la muerte, y vamos a enseñaros el resultado. ¿Preparada? Oh. Cara exclusiva. Este es el resultado. Este es nuestro gran cambio. Nos vamos. Estamos en barco hundido. Del Toro. Ayer salimos de fiesta, nos hemos levantado a las 9 porque somos así. El jet lag nos hace levantarnos muy pronto siempre y ahora nos vamos a la playa y estamos como siempre, ¿vale? Porque Marina y yo tenemos un problema mental, que es que tenemos que repasar constantemente, que lo tengamos todo, que no nos dejemos nada. Entonces estamos repasando lo que nos llevamos, ¿vale? Lo tenemos todo. Yes. Hemos llegado a Playa Estrella. Qué tranquilo está aquí. No se escucha nada, solo el agua. Bueno, hay alguna persona hablando. Evidentemente. ¿Estamos en el paraíso? Sí. Sí. Rotundo, sí. Claro, introducción. Esta playa se llama Playa Estrella porque hay un montón de estrellas de mar, pero que son gigantes. O sea, que la primera vez que vinimos nos sorprendió. Por eso se llama Playa Estrella. Estos callejeros viajeros. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y vosotros qué tal? Bien, muy bien. ¿Primera vez por aquí, en Panamá? Sí, primera vez. Hostia, qué guapo, tío. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí, Cintia? Aquí, en el agua, llevo unos 2 minutos. Nada, una semanita llevo en Panamá, realmente. Ah, muy bien. Pero es mi segunda vez. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y nada, esta es mi casa. Somos amigas. Depende del día, depende de la hora, depende del minuto. El estado de ánimo, el ciclo menstrual. Un montón de cosas. Unas palabras. Sí. Bueno, chicos, hemos venido a pasar el día a esta playa.
Yo me he pegado una siesta de esas guapas. La Marina ha leído y ahora vamos a comer. Pues una serie de acontecimientos nos han hecho estar aquí a día de hoy y estamos contentas y orgullosas. Somos unas mujeres empoderadas. A ver, gente, estamos en Celina Bocas del Toro, ¿vale? Y ahora estamos aquí